Espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 24 de Tales of Eternia. Estamos acá justo donde lo dejamos, en la mina de Nom. Y bueno, vamos a entrar acá rapidito. Este lugar parece seguro. Podemos descansar aquí cuando estemos cansados. ¿Deseas descansar? Sí. Bueno, espero recordar el camino. Ok, acá podemos descansar. Y por cierto, pone aquí... Ajá. Aquí hay diversas herramientas. Tal vez debería coger una. Pueden resultar útiles. Ok, son muy útiles, sí, pero solamente puedo agarrar un objeto a la vez. Y eso es lo molesto, porque voy a tener que volver varias veces de esta mazmorra para buscar alguna de estas cosas en específico. Voy a comenzar con la dinamita. Así que vamos a ver en qué lo usemos. Vamos por acá. Por cierto, aquí hay un enemigo que me gusta mucho. ¡Pero no es ninguno de estos! Vamos a derrotarlos. Acá me aparecen Silver y Nightflyer. Ahí le pegué. Cuidado. Ajá. ¡Ay, que se mueran! ¡No! ¿Para qué le pegas, Riff? ¡Toma! ¡Muere! Ok, me queda este. Dios, qué mala puntería tengo. Ajá, se fue por acá. Listo. Ok, bueno, uno de los enemigos que aparecen aquí. Así que perfecto, ajá. Por acá, sí, había un objeto. Encontramos a Baroso, que sube alguna estadística. Por cierto, vamos rápidamente acá a usar una botella de luz. Ok, ahora sí, por acá. ¿La roca bloquea el camino? ¿Destruimos a la roca? Sí, la dinamita ha sido colocada. ¡Corran! Oh, muy bien, sí. Guardaste la roca. Excelente, bueno chicos, ahora vamos a ir rápidamente a buscar. Si no me equivoco, tengo que buscar acá. A ver. La pala. Perfecto. Ajá. Y ahora sí, vamos a bajar. Veamos qué encontramos por aquí. Por cierto, esto. Voy por aquí. Sí, me da algo. Reloj de arena. Interesante. Por acá consigo vara rubí. Y me aparecen nuevos enemigos acá. River Circle creo que es nuevo. O los dos. Bueno, no importa. Toma, muere, estúpido. Mueran. Ajá, solamente me queda este. Listo. Muy bien. El Free sube de nivel, así que perfecto. Bueno, volvemos. Por aquí, ajá. Ahora por acá... Uy, se me acabó otra vez, pero... Estas botellas de luz no duran nada, ¿por qué? Ok, conseguimos una botella rúnica. Y por acá... Sé que hay objetos. El milagroso, muy bien. Y por acá... Belavana. Interesante. Continuamos. Y a ver, la cosa creo que era por aquí. Veamos hacia acá, uy. Me aparece Blood Soccer. Chupa sangre, básicamente. ¿Qué son estas cositas, supongo? Uy, muérete. Toma. Muere. Eso es, derrotamos al Blood Soccer. Cuidado, ajá, listo. Oh, muy bien, para aprender una nueva habilidad. Qué éxito. A ver, ¿qué habilidad aprendió? Para, a ver. Palmada doble, me imagino. Viste combinando... digo, sí, viste combinado con un golpe doble de fuerza moral. Mortal. Bueno, no importa. En fin. Conseguimos elixir por acá. Y podemos seguir. Uy, cuidado. Ajá. Por acá un objeto. El de piña. Uy, se me volvió a acabar. La botella. No, agua de vida, no. Botella de luz. Ajá, por cierto, por aquí... Creo que probaré a acabar con la pala. ¿Sí? ¡Eso es Colonia! ¿Colain? Es el nombre de un héroe de hace muchos, muchos años. Esta jarra es uno de los 7 tesoros de Celestia. El pedo de Colain está atrapado dentro. ¿Qué? ¡Qué asco! Ok. Espera un segundo, algo huele. ¡Buah! ¡Qué peste! Es divertido, el pedo de Colain no apesta. Perdón. ¡Ríete, en serio!
Ay, pero qué falta de glamour. Ok, y ajá, por aquí es el camino, pero por acá abajo, si no me equivoco, hay un objeto que podemos agarrar. Ajá, bueno, por acá es el camino, pero necesitamos la dinamita que no tenemos y podemos llegar por otro lado, así que vamos a ver. Bueno, me aparecen enemigos por aquí y ajá, la gravilla bloquea el camino. Vamos a quitarla, sí. Bien, Reed, es hora de que seas útil. ¡Hey! ¿No estamos haciendo esto juntos? Aquí tienes. Esto no es justo. Claro que lo es. Estaremos aquí dándote apoyo moral. No necesito apoyo moral, necesito que me echen una mano. Gracias, Reed. Oh, pobre Reed, lo dejaron solo. Oh. Y ellos se van a dormir. Qué malos amigos son. Tu fuerza y salud han sido restablecidos. A ver. Pero claro que la fuerza de salud de Reed no se recuperaron, pero en fin. Continuamos. Uy, se me volvió a acabar acá. No, botella rúnica, no. ¿Dónde está? ¿Botella de luz? Ya me estoy quedando sin botella de luz, pero es que no dura nada. En fin, vamos a continuar por acá. A ver. La cosa. ¡Ah! Ajá, ya me acordé. La gravilla bloquea el camino. Vamos a quitarla. Bien, tú lo haces. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Aquí tienes. ¿Así que quieres que lo haga? Por supuesto, ¿quién más iba a hacerlo? ¿Solo? Gracias. Ah, pobrecito Reed, lo hacen de nuevo. Oh. Y vuelven a dormir. ¿En serio? Ok. Recuperaron fuerza y salud. Bueno, chicos, haré un pequeño corte mientras vuelvo allá donde necesito las cosas, porque buscaré una dinamita. Así que nada, ya vuelvo. Bueno, chicos, ya llegamos acá, por fin. Y ahora vamos a agarrar la dinamita. Y nada, volveré al sitio donde, bueno, la última vez que Reed usó la pala, así que nada, ya vuelvo. Ok, bueno, volvimos y ahora vamos a usar una botella de luz. Ok, ajá. La cosa era por aquí. Veamos por acá. Esto no funciona, por eso digo. Y por acá conseguimos escudo rojo. Interesante. Y ahora por acá. A ver. Ok, ya está. Vamos a usar acá cocina. Vamos a cocinar. Tengo, sí. Cocinar una tarta. A ver, Farah. Eso es, recuperamos un poquitín de TP y bueno, vamos a usar acá. Ajá, la roca bloquea el camino. Vamos a volarla. Sí, la dinamita ha sido puesta, así que corran. ¡Ay, susto! Ok, has volado la roca. Bueno, chicos, este es el camino, por cierto. A ver esto. Por aquí. El elevador no funciona. Necesito una llave. ¿Se mueve con una llave? La llave es el interruptor. Ok, ya sabemos dónde conseguir la llave. Pero antes vamos a usar otra botella de luz. Y por acá podemos usar otra dinamita. Así que perfecto. Y bueno, así es como se conecta todo. Usamos la dinamita. Muy bien, volamos a la roca. Y pudimos volver por aquí. Ajá. Y sí, por aquí ya habíamos pasado. Y nada, solamente queda volver a donde estaba. La cuestión de las cosas, donde descansamos. Bueno, ya está. Vamos a continuar. Oh, por aquí no era, por eso digo. Era por aquí, demonios, se me olvidó. Bueno. Iba a cortarlo, pero. Creo que Reed ya va. Sí, va a invocar a Frit. ¡Qué brutal es! ¡No lo habíamos visto! ¡Sí, excelente! Logramos invocar a Frit. Y derrotamos a los enemigos, así que perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí continuamos. La cosa era por aquí, ajá. Podemos descansar, por cierto. Viene bien.
ok. Ahora veamos. Necesitamos una llave. Eso es. ¿Este pequeño palo es una llave? Por supuesto. En Celestia la gente los usa un montón. Pero tan solo es una varilla vieja y simple. También permite encender máquinas. ¿Encender máquinas? Parece cómodo. Bueno, vamos a usar otra botella de luz, que ya no me quedan muchas, pero bueno. Volvamos. Y ahora tenemos que ir a donde estaba. Bueno, la máquina. Creo que por acá hay un atajo. ¿O no? Por aquí, a ver. No, por aquí no. Bueno, por eso digo, no. Era por aquí. Dios. Ajá, ahora sí. Voy por acá. Me parece que acá nuevos enemigos. Vamos. Ok, va a invocar aquí a un Din. ¡Mueran, estúpidos! Oh, muchas invocaciones, me encanta. Ok. Toma, muere, Hearthorn. ¿En serio se llama Hearthorn? Bueno, listo, lo derrotamos. Ok. Bueno, eso fue divertido. Volvemos por aquí. ¿No era? Era por acá abajo. Ok, me parecen enemigos, pero ya llegamos para acá. El elevador no funciona. Necesita una llave. La llave de la oficina. La pongo aquí. Ok, ahora sí funciona. Sí, podemos bajar. Este sitio parece bastante seguro. Kill, ¿estás cansado? No, es solo que me parece un buen sitio para hacer un descanso. Parece que esta cueva es mucho más profunda. Kill, estás cansado, ¿verdad? Esto es ridículo. ¿Qué opinas, Farah? Sí, ¿por qué no descansamos? Sí, descansar. Bien, decidido entonces. しかし何だな。何の面白みもない場所だな。当たり前だ。面白みなんて必要ない。今僕たちに必要なのは肉体的休息だ。退屈な時はウィスやる？ウィス？何それ？みんながやる遊び。アイメンから持ってきたよ。遊びなんてくだらないね。 時間と体力の浪費的行為だ。そんな暇があるんだったら哲学的思維を巡らせていた方がまだ生産的。どうやって遊ぶの？簡単簡単。遊びながら説明するよ。Sí, un minijuego muy pero muy divertido, aunque probablemente pierda. Pero bueno, ok, juega cartas con elementos que coincidan. El primero en usar todas las cartas gana. Pierdes si tienes más de 15 cartas en tu mano, ¿ok? El jugador con la mayor puntuación total después de 5 rondas será el ganador. Esto me recuerda un poco a uno, realmente. Así que vamos a ver cómo pasar, echar cartas. Ah, bueno, ahí me dicen todo. Vamos a usar esta. ¿Qué quiere hacer? Podemos ver las cartas, por cierto. ¿Y qué hacen? Usa la carta si la carta en juego es fuego. Ataque de fuego. Usa la carta si la carta en juego es fuego. El siguiente jugador deberá sacar dos cartas. Ok, doble. Usa la carta si la carta en juego es fuego. Obtienes un turno adicional. Oh, muy bien. Ok, hielo. Se usa si está fuego, en serio. Y cambia de fuego a agua. Ah, claro, se derrite y tal. Usa la carta si la carta en juego es agua. Ok, hace lo mismo que el fuego, pero con agua. Prisma. Usa la carta si la carta en juego es agua. Cambia la carta en juego a un elemento de libre elección. Voltio. Ah, la podemos usar si es agua. Y cambia agua a viento. Ok, viento. Ajá, este da cartas. Aquí si es la carta de juego es viento. Tierra. Ok, convierte viento en fuego. Interesante. Luz. Usa la carta con cualquier elemento. Cambia la carta en juego a un elemento de libre elección. Sombra. Ajá, hace lo mismo. Y listo. Ok, son todos. Bueno, ahora sí vamos a jugar. Vamos a ver quién empieza. Oh, empezamos nosotros. Agua, ok. Ok,
Esta. ¿Cómo usar fuego? ¡Oh, demonios! Ajá. Fuego. Ah, no lo puedo usar. Este. ¿Por qué? Por eso digo. Ah, ¿verdad que eso solamente se puede usar con agua? Oh, qué mal. Y tengo que robar otra. Vamos a usar esta. Y vamos a poner viento. Ok. ¡Oh, demonios! Necesito cambiar agua. Dios. ¿Fuego? ¡Demonios! ¿Quién ya está ganando? ¡No! ¡Me dan dos cartas! ¡Oh, me fue muy mal! ¡Demonios! ¡No, qué mal me fue! Ok, vamos nosotros. Viento. Ajá. Vamos, estamos en desventajas, pero no derrotados. No, estamos muy mal realmente. Pero bueno, en serio, tengo que agarrar. Ah, ¿puedo lanzar esta? Sí, le da muchas cartas aquí, el excelente. Oh, pobrecita Meredy. ¿En serio? ¿Esta? Eso es, fuego. Ok, hielo, excelente, tenemos agua. No hay que se mantenga en agua, vamos. Podemos ganar. No, no podemos ganar. ¡Demonios! ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, usemos esto y vamos a usar agua. ¡Demonios! ¡Ah! ¡Agua! ¡Demonios! Lo cambiaron otra vez. A ver, esto lo cambia. Ah, no, mentira, es viento también. ¡Oh, que no para! Ok. Y ahora vamos a usar fuego. No, no puedo. Agua. ¡Duy! Ok. Ajá. Fueguito. Ok, otro fueguito. ¡No! ¡Me dan cuatro cartas! Pero por eso es que me recuerda como a uno. ¡No! ¡Ya nos ganó Kill! ¡Kill tiene demasiados puntos! Ok. A ver, fueguito. Ajá. Agua. Esto. Vamos a ponerlo en fuego. Oh, demonio, no puedo poner nada. Esto, a ver. Fuego otra vez, dale. Uy, otra vez, en serio. Ajá. Y ahora. Esto. Bien, a Farah. Pobrecita Farah, miren, está molesta. A ver. Ah, voy otra vez. Esto. ¡Oh, demonios! Me quedó una carta solamente. No, Kill ya nos ganó. A ver, y ahora vamos a usar esto. Ok, lo convertimos en viento, eso es. Viento. Ajá. Viento otra vez. Me quedé sin cartas. Ok. Dios. ¿Quién va a ganar otra vez? No, ¿por qué? Ajá. Fueguito. Fueguito otra vez. Vamos a convertirlo en agua. Oh, demonios.
Ok. Uy, no puedo poner nada. Ajá, lo puso en agua. Viento. Ok, demonios. Ajá. Fueguito. Uy. Ok, agua. Bueno, aquí tiene mucha agua aparentemente, pero vamos a ver. Uy, tengo que robar. Ajá. Oh, demonios. Ok. Uy, tengo que robar otra vez. Ajá. Voy a poner esta. Uy, demonios. Que él va a ganar igual, pero no importa. Esto, viento. Ok. No. Ok. En agua. Ajá. Fueguito. ¡No! ¡Me dan cuatro cartas! ¡Oh! ¡Iba tan bien! ¡Demonios! ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Menos mal que fue! ¡Menos mal que fue afuera! ¡Si no hubiésemos muerto! Ok. Oh. Bueno, no fue más o menos. Sí, tenemos Whis. Me encanta ese videojuego, es demasiado divertido. Aunque perdimos y ganó Kill, pero no importa. En fin, chicos, dejaré el capítulo acá y en el próximo vamos a continuar con las aventuras de Reed y sus amigos y ya veremos qué tal nos va aquí en las minas de Nom. Antes de despedirme, gracias a mis patrocinadores y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal y si lo creo todo, amigos, pueden apoyarme en Patreon, dejaré el link en la descripción. Si te gusta este video, dale like, suscríbete, comenta si no puedes comentar con la paja de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada, que si nos vemos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.